Ciudadanía en Marcha visita el barrio Universidad, uno de los de mayor expansión de Albacete. En el año 1991 comenzaron a llegar los primeros habitantes a esta nueva zona de la ciudad, que ha crecido hasta contar en la actualidad con más de 1.000 viviendas. Se trata de un barrio en el que predominan las zonas verdes en un ambiente tranquilo y familiar. La ubicación en esta zona del estadio de fútbol del Albacete Balompié y del campus universitario de la Universidad de Castilla-La Mancha en Albacete permite la dinamización del barrio, muy concurrido de estudiantes y de aficionados al fútbol durante los días de partido. El barrio cuenta con un centro de salud, infraestructuras deportivas como el Instituto Municipal de Deportes y el Estadio José Copete, residencia de mayores, dos institutos de educación secundaria y una residencia universitaria. La Asociación de Vecinos del Barrio Universidad surgió en el año 2000 y la actual Junta Directiva se constituyó en enero de 2023 con Manuel Abietar como presidente, que nos recibe en el Centro Sociocultural Antonio Cepillo. Manuel Abietar, presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio Universidad. Gracias por recibirnos aquí en este centro sociocultural que fue tan demandado, ¿verdad?, por sí. El barrio y que compartís con Medicina, ¿no? Sí. En cuanto a infraestructuras de aquí, de este centro, no sé, ¿estáis contentos? ¿Falta espacio? Cuéntanos un poco. Bueno, la verdad es que el centro está muy bien. Efectivamente, compartimos con Medicina en cuanto a la asociación, pero no solo con Medicina, porque esto es un centro abierto y hay muchas asociaciones de toda la ciudad que lo utilizan. Entonces, era muy demandado, necesitábamos el centro, pero nosotros llevamos aquí desde enero que se constituyó la nueva junta, uh-huh. Y a partir de enero lo que se está viendo continuamente es una demanda de espacio, porque en realidad se inauguró un poco antes de la pandemia, se cerró, y ahora que está tomando plena actividad, pues lo que se ve, pero no solo por la Asociación de Vecinos del Barrio Medicina y la nuestra de universidad, sino por la propia biblioteca. Sí. Es una biblioteca que ella misma, la directora, se está demandando, que tiene poco espacio. Entonces nosotros ya estamos demandando una ampliación del posible centro, porque además hay terrenos, hay sitio, hay espacio suficiente para atrás, y a ver si conseguimos entre todos conseguir una ampliación. El centro está muy bien, es muy funcional, lo estamos utilizando y se está utilizando muchísimo. Yo creo que es de los centros que más están utilizando, porque al no necesitar que haya un conserje permanentemente, aquí todos los fines de semana pues hay actividades de un grupo, de otro, y la verdad es que está muy, muy utilizado y muy demandado. ¿Qué tipo de actividades ofertáis desde la asociación a todos los vecinos? Bueno, nosotros ahora mismo, como asociamos, durante el curso de invierno, digamos, hemos hecho pues zumba, yoga, strong, baile de niños. Eso así, digamos que son periodos y fechas concretas y días concretas con horarios. Pero durante estos meses que llevamos, pues bueno, organizamos los carnavales, que nos quitó, y luego como actividades, pues hemos tenido, colaborando con el ayuntamiento, hemos tenido conferencias de Hacemos Barrio, se han organizado 5 conferencias junto con Medicina. Estamos organizando, también se organizó hace 2 meses relativamente, se utilizó porque el centro dispone de una cocina bastante bien dotada, en medio, si se organizó, pues vino en colaboración con la universidad, se organizó una jornada de comida jordana y se hizo una prueba, una cata de cocina georgiana. Luego hace 2 semanas organizamos también una cata de vinos y productos ecológicos manchegos de la Sierra de Alcaraz. Y bueno, ahora mismo, por ejemplo, ahí en la planta baja, en la sala Olivas Abuco de Nantes, pues hemos organizado junto con la universidad, con el barrio de Medicina, pues la primera escuela de verano que vamos a tener durante esta semana y los 2 meses de julio y agosto. Entonces ahí, pues bueno, va por semanas y la verdad que parece que está teniendo éxito y que está muy bien. La primera vez que se organiza, bueno, pues imagino que como todo al principio tendrá sus inconvenientes y tendrá un poquito de organización, pero bueno, creo que está, que ha empezado y que ha empezado bien. Bueno, y que imagino que para los padres, para las familias que viven por esta zona, será, bueno, una maravilla tener. Sí, ha tenido demanda. Ocupados. Quizás como era nuevo y era la primera vez, yo creo que se ha publicitado un poco tarde, porque ya había muchas escuelas que se habían publicitado con anterioridad. Y había mucha gente de aquí que, claro, ante la necesidad que tienes, pues lo que haces es cuanto antes pues poder
tener un sitio que los críos estén recogidos y que estén a gusto y disfruten. Entonces aquí lo hicimos ya empezado el mes de junio y bueno, pero dentro de lo que es, creo que hay bastante aceptación y la verdad que los padres pues, lo han venido muy bien porque es un sitio que está muy bien y los barrios son gente joven, con gente sí. con niños y que al terminar el colegio, pues bueno, tiene la facilidad de hacerlo por semanas, pues no es problema de que vienes una semana, a la otra no vienes, te vas de vacaciones, entonces está bien, yo creo que está bien sí. y es una iniciativa que espero que podamos poder seguir haciendo durante el resto de años. Nos comentabas esas actividades que impulsáis desde la asociación, ¿cómo es la implicación de los vecinos a la hora de también participar en la organización, en trasladar a la asociación pues, las reivindicaciones que necesiten? ¿Se implican sí, o...? Sí, la verdad es que la asociación no es tema solo lúdico y festivo, no es solo de organizar actividades, de organizar excursiones, hemos hecho alguna excursión, alguna salida, algún viaje, no es solo eso. El baile, el tún, los niños, el carnaval, también es la asociación, sobre todo lo que tiene es un carácter reivindicativo. Uh-huh. Y efectivamente, pues los vecinos sí, estamos notando que viene a través de, no es a través mío, sino a través de cualquier miembro de la junta directiva, pues tenemos, nos van demandando, oye, pues mira, aquí hay este problema, aquí hay otro problema, y nosotros, la verdad que con la anterior corporación municipal y con Ana, pues no teníamos ninguna pega, supongo que ahora con Llanos, pues imagino que será igual, pero efectivamente cada vez que solicitábamos o demandábamos algo que era de momento, porque claro, las cosas más grandes no se pueden hacer así, pero había, oye, mira que en este se ha caído una señal, se ha caído cualquier cosa así, y eso inmediatamente lo arreglaban. Pero sí, los vecinos están participando, los vecinos están colaborando y cuando ven alguna cosa, pues es más fácil hacérnoslo llegar porque nosotros tenemos, digamos, un canal más directo con el ayuntamiento que a lo mejor un vecino particular que tiene que estar demandando y no sabe exactamente dónde tienes que dirigirte, aunque tú vas al ayuntamiento, pero en ese caso sí, los vecinos están colaborando y nos llaman continuamente y nosotros, pues, dentro de las medidas que podemos, inmediatamente lo trasladamos. El ayuntamiento unas veces lo hace enseguida porque me consta que ha habido cosas que las ha arreglado inmediatamente y otras veces, pues, no son cosas de reparaciones, sino sí. cosas más... Yeah. ¿Y de socios cómo vamos? Bueno, los socios no va mal. La verdad es que tuvimos un empuje aquí. Siempre nos lo dijeron la junta directiva anterior. Nos decía lo mismo. Oye, es que los socios aquí el problema es que se apunta muchos en septiembre cuando hablas de la feria, la cabalgata. Pero la verdad es que este año, bueno, también hubo cuando hubo las elecciones, pues una de las condiciones obligatorias es que tenías que estar asociado. Y bueno, como todo, nos gustaría que participase más gente, que hubiese más socios, que hubiera, porque está claro que hay muchas actividades que valen dinero, que cuestan dinero y que si no pues, tienes un presupuesto, no sabes más o menos con lo que puedes contar, es difícil embarcarte porque cualquier cosa que contratas luego tienes que pagarlo y entonces si no tienes el dinero es difícil. Pero bueno, nos gustaría que hubiese más, sobre todo es que parece que el barrio de medicina y lo que estamos intentando ahora, a ver cómo lo enfocamos. Parece que el barrio de medicina es un, perdón, me estoy siempre con medicina, pero sí, universidad, es solamente la parte de la Avenida de España hacia esta parte y por aquí detrás, pero no, el barrio de universidad llega hasta más para allá de casi donde está Radio Televisión Castilla-La Mancha, uh-huh. la calle Arado, toda esa zona, y yo creo que aquella gente o no son conscientes de que pertenecen al barrio o no se ha llegado nunca de alguna manera y nosotros estamos ahora intentando un poquito ver cómo podemos hacerle llegar que efectivamente son del barrio y que todos sus problemas también son del barrio universidad. Entonces, porque yo creo que habrá mucha gente incluso que no tenga constancia o conocimiento exacto de que son del barrio universidad, pero bueno, vamos a intentar moverlo para que lo tengan claro y que se puedan venir, que sepan que aquí tienen un centro y que tienen unas actividades que pueden usar del centro perfectamente. No sé si tienes el dato de alrededor la población que pueda haber en pues, toda esta zona. No, te voy a decir una cantidad y no, la verdad es que está creciendo mucho el barrio porque está haciendo, yo me acuerdo cuando vine a vivir aquí, pues es la parte, digamos, ya más vieja del barrio, de la Avenida del Arte, toda esta parte de allí, que se nota que ya nos vamos haciendo mayores y claro, pero toda esa parte de aquí están haciendo muchas edificaciones y hay mucha gente joven, pero el barrio es grande porque ya te digo, llega desde la carretera Murcia hasta la calle Arado por allí y de la circunvalación hasta la Lonja, el barrio es muy grande y hay muchas viviendas por aquí detrás que también
O sea, que entonces, no lo sé. No, te voy a decir a lo mejor bueno, 20.000, 30.000, pero no lo sé exactamente. ¿Cómo se vive por aquí? Cuéntanos cuál es el ambiente. Vemos mucho verde, mucha zona verde, sí. No sé. Cuéntanos. La verdad es que se vive bien. Es una zona tranquila. No deja de haber sus problemas puntuales de gente y en algún momento puede haber un problema, pero es una zona muy tranquila, es una zona donde tiene mucha zona para pasear, mucha verde, tiene zonas deportivas, la verdad es que el barrio está bien, se vive muy bien en el barrio, no podemos quejarnos, tenemos como todo, hay que reivindicar, hay que decir, hay cosas que mejorar, pero bueno, la zona está muy bien, se va mejorando mucho. Y la verdad es que se está bien en el barrio. Algo que nos trasladaban cuando visitamos el barrio Medicina era la falta un poco de servicios básicos, negocios, comercio. Sí, la verdad local. Es que mira, por ejemplo, por aquí alrededor, pues es que prácticamente tienes un poco de actividad lúdica en los bares ahí en la zona del hotel, pero ahora mismo comercio, pues tienes el Mercadona. Uh-huh. Y alguna tienda más pequeña de barrio por ahí arriba, pero la verdad es que tampoco puedes exigir, es una zona muy grande, la gente vive aquí, el Corte Inglés está muy cerca también, sí. Entonces enseguida tienes la avenida que tienes todos los, aunque no pertenecen al barrio, pero en cuanto cruzas la carretera de circunvalación, pues eso. Pero sí, en algún momento dado, pues echa de menos en algún sitio algún pequeño comercio que podamos utilizar. Pero bueno, por desgracia, ahora mismo lo que prima son las grandes superficies y el pequeño comercio, aunque todos lo echamos en falta, pero la verdad es que es difícil que pueda subsistir. Pero, pero bueno, tenemos más o menos... cubiertas. Sí, yo creo que eso, el tema de servicios de comercios y del centro de salud está ahí también muy bien, el colegios... Bueno, hablaremos del colegio. Las fiestas del barrio en septiembre, todavía nos quedan unos meses. Nos quedan unos meses. Se están organizando, ¿no? Pero llevan, la verdad es que no sabíamos que el año pasado se hicieron, bueno, no las primeras fiestas porque ya anterioridad con la anterior, aunque no teníamos centro sociocultural, pero sí se hacían en mitad de la calle, hay un poquito, sí se hicieron alguna vez, se intentó, lo que pasa que bueno, el barrio era pequeño, solo estaba la parte de ahí y la gente no terminó de cuajar, pero sí se hace alguna vez alguna comida, algún disco móvil de esos que se ponían antes, pero el año pasado se hicieron unas centros, aprovechando el centro se hicieron unas fiestas que estuvieron muy bien, ya tuvieron su pregonero, su conjunto, sus fiestas y sus actividades. Y este año nos lo pusieron muy difícil y la verdad es que, claro, una vez que tú vienes y te dicen, oye, mira, ¿qué es el programa? Y acudes a la fiesta, uy, qué bonito, pero claro, el trabajo que lleva detrás, estamos dando cuenta y además es la primera vez, pues nos están echando una mano la Junta Directiva anterior y también la experiencia que tiene la Junta Directiva de Medicina, pues nos va informando de los trámites, de las cosas que hay que hacer. Pero lleva su trabajo porque el ayuntamiento necesita mucha documentación, mucho papeleo, mucho permiso y la verdad que sí, y dentro de lo que es en el barrio no tenemos que cortar calles como en otros sitios hay que hacer, pero... ¿Por qué? ¿Dónde se hacen? Pues se harán en la zona esta que hay del parking ahí delante donde están los bares, a la espalda del Hotel Universidad, pues ahí en ese parking se corta ese trozo de calle, que, bueno, no es calle, es un aparcamiento lo que hay, entonces se quitan los coches de ahí, es donde se hacen ahí, donde lo hicimos el año pasado, donde queremos hacerlo este año, y el año pasado, por ejemplo, el pregón se hizo aquí dentro, la verdad que se quedó un poco pequeño y entonces este año estamos planteando a ver si, claro, para hacerlo al aire libre supone los riesgos del tiempo, pero también queremos organizarlo y centrarlo allí mucho porque se da más visibilidad, quieras que no, aquello es una zona más de paso, mucha amplitud. Y bueno, queremos saber por lo menos la zona de conciertos y cosas de esas si se van a hacer allí. Y el pregón, pues bueno, estamos viendo la posibilidad de o hacerlo aquí o hacerlo allí, depende cómo... Pero bueno, estamos en ello y... Todavía nos queda porque son el 1, 2 y 3 de septiembre. Sí, lo que pasa es que el problema Preferia. Que tenemos... Sí, no, eso el año pasado salió y participó mucha gente porque la gente ahora se van de vacaciones, pero en esa fecha está todo el mundo claro, ya en Albacete porque ya la gente ha cogido las vacaciones, tengo que estar allí porque tengo que preparar la feria. Entonces, estuvo bien, las fechas están bien. El único problema es que, claro, hay mucha documentación que presentar y
el ayuntamiento nos dice, no tenemos, pero nos dicen que se tarda tiempo en que concedan los permisos, en que preparen todo. Entonces lo tenemos, yo creo que ya está presentado todos los papeles, y si no está presentado, en esta semana se va a quedar hecho. Pero bueno, confiamos que, bueno, en la diligencia de los funcionarios municipales para que todo vaya y pueda estar todo en su momento. ¿Qué supone para este barrio, que le daba el nombre, la universidad que tenemos aquí, el campus de Albacete? Bueno, la universidad pues es un empuje grande, porque quieras que no, aquí el barrio tiene mucho movimiento, tiene sus problemas de tráfico por la cantidad de vehículos que se mueve, pero lógicamente la vida, el barrio, la universidad, los estudiantes le dan mucho movimiento al barrio. El hecho de tener también las instalaciones municipales, del IMD, el campo de fútbol, pues le dan un dinamismo, y eso, estamos muy cerca del hospital también, entonces hay mucha gente que vive aquí, trabaja, y la universidad, tanto la universidad como las instalaciones municipales, la cercanía del hospital, pues bueno, hace que haya mucho movimiento en el barrio y que no sea un barrio muerto, de que son gente que te, como puede ocurrir por otros sitios, que es un barrio que se hace mayor, que no se mueve, que no se renueva nada. Aquí no, aquí está todo muy bien, se va arreglando y se va. Yo creo que está muy bien que la universidad esté aquí y no viene, no, la universidad y los institutos, que las claro. Que no hay dos institutos. ¿Dos institutos? El Albasí y el 2, y luego la residencia universitaria, que le da mucho movimiento a la juventud, es lo que tiene ahora, sí. La gente joven. Se mueve mucho y está muy bien. Bueno, Manuel, nos comentabas antes que en cuanto a las reivindicaciones, sí que os habéis mostrado, o sea, que el ayuntamiento sí que ha tenido buena relación con vosotros. Estáis esperando, imagino, ya nuevas reuniones con la nueva corporación. Sí, y el otro día ya nos dijo, nos comentó ya que iba a ser ella, Llano Navarro, iba a ser la concejal de barrios. Y nos ha pasado el teléfono de, pues eso, como decía antes con Ana, que era quien, pues cualquier cosilla pequeña que veíamos en un momento dado, una alcantarilla, cualquier cosa que se ve que se deteriora por el paso del tiempo, o simplemente que se mueve, o algunos actos, que aunque no es mucho, pero algún gamberro siempre hay por la zona, pues algo que se estropea, una señal que tiran o alguna cosa, pues esas cosas ya no lo ha pasado. Imagino que nos reuniremos, porque igual que nos reunimos antes de las elecciones, pues supongo que vamos a dejar pasar que tomen posesión, que somen, y pediremos una reunión para hacerle llegar nuestras peticiones, que ya de hecho ya las teníamos de antes, pero no son cosas que se resuelvan de un día para otro, pero ya las saben, pero bueno, se las haremos llegar nuevamente. ¿Tenéis espacios nuevos de juegos infantiles, no? Sí, ahora mismo no se han inaugurado porque están terminados, pero no se han inaugurado. Bueno, no, aquí estaban detrás, hay un espacio de juegos, pero eso ya estaba hecho tiempo, pero ahora se hizo un jumping o algo así que se llama, eso es lo que hay en frente del Corte Inglés, que está terminado, pero no dio tiempo a inaugurarlo por el problema electoral. Se hizo también un barco inclusivo que está allí en el otro lado, cerca de la sede de Castilla-La Mancha Televisión. Está sin inaugurar, esperemos. Aquello está muy bien, estuvimos viéndolo, estuvimos visitándolo. Esto de aquí, pues no era una reivindicación del barrio. El barrio, cuando eso se proyectó, estaba la Junta Directiva anterior, y no era lo que querían que hicieran, porque hay vecinos que están en contra, sí, la gente que lo va a usar, pero la gente del barrio no era una de las prioridades. Ahí lo que le pidieron al ayuntamiento fue que se dedicara más un poco de jardín con, para que la gente mayor que viene, pasea, se pudiera sentar ahí, porque si os dais cuenta, en el otro lado, en la otra esquina, hay dos bancos y están siempre llenos de gente sentado, pues ahí, y eso es lo que se pretendía, que a este lado de aquí, pues que hubiese pues una zona de un poco de árboles y que hubiese un sitio para descansar y poder estar ahí simplemente estos días de sol, pues estar a la sombra o en invierno tomar un poquito el sol. Pero bueno, se ha hecho eso, no sabemos la idea, porque no nos han comunicado nada de si piensan inaugurarlo o no piensan inaugurarlo. Hecho está, terminado está, tanto este como el otro, pero de momento no se pueden utilizar. Nosotros vemos aquí en este que, bueno, pues esperemos que bueno, la buena convivencia, porque está cerrado, nos dijeron que sí, que lo iban a cerrar, porque no se utilizará a deshoras, claro. Pero bueno, ahí es una zona conflictiva de tráfico, porque hay mucho tráfico con el Corte Inglés, es un cruce que más de una vez ha tenido algún que otro, luego se pusieron los semáforos, pero bueno, esperemos a ver cómo funciona. Y pero bueno, no sabemos cuándo se pueda inaugurar, no nos han comentado nada de nosotros. Pues Manuel, si te parece, vamos a hablar de las reivindicaciones de este barrio, pero ya
a pie de calle. Muy bien. Son varias las reivindicaciones de este barrio, entre las más importantes la finalización de las obras del colegio, la mejora de los accesos y la implantación de una línea de transporte urbano que conecte el barrio con el centro directamente. Estamos aquí frente a lo que tuviera que ser ya el colegio del barrio Universidad. Manuel, ¿qué sabéis de estas obras? Bueno, pues la verdad es que la última reunión oficial que tuvimos con el delegado de Educación fue que nos dijo, fue cuando al poquito de tomar posesión la Junta Directiva, que pedimos una reunión con él y aceptó, vino inmediatamente, nos expuso el tema y nos dijo que se estaban por los problemas que había tenido la anterior empresa, pero que se estaba ya tratando de volver a hacer un nuevo pliego de condiciones para que otra empresa se hiciera cargo. Pero en principio, dice, yo creo que en un par de meses o tres como máximo se hará, pero bueno, han pasado ya más de cinco y esto sigue como está. Últimas noticias no tenemos ninguna, son rumores y bueno, parece ser que no la empresa que se iba a hacer cargo tampoco consiguen tener una empresa, pero vamos, son rumores y no sabemos qué va a pasar, si va a seguir, si no va a seguir o qué. Estamos intentando hablar con Educación otra vez, con el delegado, a ver qué nos expone y a ver qué es lo que pasa, porque claro, esto mira cómo está, es una pena y... Y es una infraestructura muy reivindicada de hace muchos años. Sí, hace ya muchísimos años, la verdad es que hace muchos años, yo recuerdo desde que vine aquí al barrio, ya llevo más de 30 años aquí, pues es una reivindicación que se hacía ya en su momento, que necesitábamos un colegio, esto estaba creciendo mucho, había mucha gente joven y hay mucha gente joven, porque todos estos edificios que se ven aquí son edificios nuevos con gente joven y necesitaban niños, que no tener que estar desplazando todos los días en coche al colegio a los niños para bajar a otros colegios de la ciudad. Uh-huh. Y la verdad que sí, que se empezó, se puso, parecía que tiraba, pero bueno, por los problemas administrativos y de crisis y demás, pues no hay manera de que esto pueda funcionar. A ver si ahora, una vez que ya pasadas las elecciones, se centra un poquito, conseguimos ver y saber un poquito más, porque es una de las reivindicaciones que continuamente nos llaman los vecinos para preguntarnos, oye, qué pasa, que allí no se ve, no se mueve nada, no hay nada, ni nada. Una estructura que, bueno, solo es hormigón, pero se está deteriorando, como veis ahora mismo. Pues es una pena pasar por aquí y ver esto, pues tampoco dice mucho conforme está. ¿Qué otras reivindicaciones tenemos en el barrio? Bueno, en el barrio hay algunos problemas de tráfico. Es un barrio que tiene mucho tráfico, sobre todo por la zona universitaria. Nos viene muy bien las universitarias, pero mueve muchos vehículos. Entonces hay algunos problemas puntuales de algunos cruces y algunas cestas que son peligrosos, que se están produciendo algún golpe que otro. Afortunadamente no son golpes grandes ni son problemas, pero bueno, o te dan algún vecino en algún paso, alguna cosa. Entonces necesitamos que haya un poco de reestructuración de tráfico. Necesitamos, por ejemplo, pues que se arregle en la avenida del Arte, pues hay un seto central que le hemos pedido al ayuntamiento que se ha dejado perder totalmente. Era un seto, una zona central con césped natural y que lleva 3 años que se ha dejado totalmente perder. Reivindicamos unas cosas que tengo pendientes también, ya hablamos con la corporación anterior y con esta nueva, también se lo hemos dicho, de una línea de autobús que pueda subir del centro directamente, porque ahora mismo las líneas de autobuses que hay, pues la única que sube, que digamos puedes poner en el centro, en la calle Ancha, por el inicio Guardiola, por ahí, menos de 25 minutos, no tarda en venir al barrio. Para ir hacia el centro no tenemos problemas, tenemos muchas líneas. Pero tanto universidad como medicina, pues para subir del centro aquí menos de media hora, y medicina va más problemas todavía porque aún tiene menos paradas, pero nosotros necesitamos una línea de autobús que suba más directamente aquí. Yo creo que con eso también pues habría muchos estudiantes que no tendrían que coger el coche y se descongestionaría un poquito la zona de aparcamientos y toda la zona de tráfico que tenemos aquí. Superpoblación de gatos en algunas zonas también. Bueno, eso es una de las cosas que, bueno, nos ha comentado algún vecino. Ahora mismo aquí no se ven, pero sí podemos ver rastros que hay. Hay algún vecino que nos ha comentado que hay aquí, se está formando una colonia de gatos, no sé, habrá venido. Parece ser que hay alguno que no está esterilizado y ha tenido gatos hace poco, y bueno, pues imagino lo hemos puesto en conocimiento del ayuntamiento, pues para que se esterilicen
quien haya, porque bueno, aquí estamos viendo ahora mismo que sí que efectivamente no se ven los gatos ahora mismo, pero efectivamente parece que hay algunos, pero bueno, tampoco es una cosa que necesitamos que se arregle por el hecho de que no proliferen muchos, pero bueno, supongo que eso se arreglará y se tomarán medidas, porque sobre todo es que están dentro y no sé si hay algún problema de que algún vecino entra o algo y pueda haber algún accidente, que eso es lo que sería más de lamentar. Sí. Pues Manuel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos recibido aquí en este maravilloso barrio. Estupendo, aquí estamos un rato y cuando queráis, ya sabéis, tenemos aquí está vuestro barrio y bueno, hay que hacer un llamamiento a todos los vecinos, tanto del barrio para colaborar y tienen su centro sociocultural y sobre todo pues intentar que los vecinos del otro lado de la Avenida de España pues que se integren, que son del barrio y que vengan y bueno y que sepan darles un llamamiento para que participen y sobre todo bueno lo próximo que tenemos aparte de la escuela de verano que ya habéis visto que está funcionando pues las fiestas del barrio. Eso. Que intentaremos promocionar y para que todos estéis por aquí. Muy bien. Invitados y os esperamos que vengáis. Pues muchas gracias Manuel. Adiós a ti. Desde la Asociación de Vecinos del Barrio Universidad esperan seguir manteniendo buenas relaciones con la nueva corporación municipal de cara a la solución de los problemas y reivindicaciones de esta zona de Albacete.